Pues venga, vamos a empezar. Maru. Es que como eres la última, pero no solo tú, si hasta los demás, que vengáis para acá. Que vengáis para acá para ver algo. Bien. Está claro que el resumen era lo importante porque le habéis puesto la letra grande. Aquí lo importante era el resumen y los objetivos porque lo habéis puesto con letra grande. Está así más o menos bien. Los clasificación y calificaciones bien, los tiempos están bien, habéis puesto también la edad, el escudo lo habéis puesto ahí achatado y eso. Y los objetivos, mejorar la habilidad como manual, mejorar la puntería de precisión, mejorar el equilibrio estático y dinámico. Bien, lo único que sí os digo que mejorar velocidad, sí, pero por especificar un poco más, mejorar velocidad de desplazamiento o alguna cosa así, no tan genérico. Avanzar en cada una de las fases logrando mayor puntuación que el equipo Ricobar. Vale. Cumplir los objetivos pedidos para ganar en cada fase. Es muy genérico, pero bueno, es que ahí podríais poner qué es lo que es cada fase, pero a lo mejor es que era muy largo. Y luego objetivos, conseguir mayor puntuación que el equipo rival al concluir la última fase del juego. Vale, pues está claro que esa es la condición de victoria. Lo pasamos y vemos el siguiente, que habéis puesto todos los grafiquillos con la posición inicial. ¿Son cuatro equipos o dos? Dos. Son dos equipos, lo que pasa es que en una de las fases se dividen esos dos equipos en dos. No, si lo digo porque como aquí hay dos y luego dos, en esta fase es que el mismo equipo está dividido. Vale, pues ya está, pues está más o menos así bien y parece que está divertido. A lo mejor en algunos podíais haberlo reducido como en este o en ese, y en este que era un lío total haberlo ampliado, ¿no? Pero sí, está bien, lo digo porque eso lo había hecho como muy en chico y este en grande cuando ese parecía como más... Sí, sí, pero está bastante bien. Pues venga, vamos a empezar. Venga, empezad. ¿Habéis visto lo que hemos dicho de esto, no? Bien, pues venga. Vale, pues vamos a empezar. El juego se llama La leyenda de la costa tropical y son tres fases del juego, ¿ok? Primero será una primera parte de carreras de obstáculos y tal, que se la llevará Juanfra y la va a explicar un poquito. Luego una más de habilidad, que será pues, con balones y tal. Y luego una última, que es una búsqueda del tesoro, ¿vale? Y esa la llevaré yo. Entonces, ahora empiezo explicando tu parte. Vale, la fase 1 son costa de dos fases, la carrera de relevo y la carrera de obstáculos. La carrera de relevo, que vamos a hacer tres. Una que va a ser por pareja a la pata coja, otra que va a ser con bancos, con los que voy a tener que pasar por encima haciendo equilibrio, y la tercera que va a ser una cosa muy chula que ahora os cuento. Y la carrera de obstáculos, vais a tener todos los materiales, bueno, algunos materiales de allí, y vosotros mismos, en el equipo, vais a tener que ponerle los obstáculos a vuestro equipo rival. Luego la segunda fase es un juego en el que se divide, los dos equipos se dividen en dos grupos y de manera que cada grupo va a estar en una esquina del campo. Los que estén en esta parte tienen que ir hacia la izquierda lanzando el balón hacia arriba y sin que caiga. Y durante 5 minutos hay que intentar conseguir el máximo número de puntos posible, que será haciendo una ida y una vuelta sin que caiga el balón. Y luego los siguientes 5 minutos se va a meter una parte en la que si pasa el balón dentro de un aro, luego tiene la posibilidad de lanzarle otro balón de goma espuma a alguien del equipo contrario y si le golpea, pues le resta un punto. Vale, y la última fase es una búsqueda del tesoro, en la cual se esconderán canicas y tienen que ir a buscarlo. Los dos equipos tendrán diferentes roles. Uno será un buscador que tiene que encontrar las canicas, otro será los piratas que pueden quemar a los buscadores, habrá también un sacerdote que para curar a los que estén quemados, tal, que luego ya los picarán, digamos. Vale. De aquí para acá un equipo, de aquí para acá otro. Toma. Vosotros vais aquí y vosotros caéis aquí. Toma, toma, encima no me muevo, let's go. De aquí para acá. Ya. Que no sé si lo digo, no me diga que sí. Ahora sí estoy preguntando desde que habíamos estado viendo. Vamos, Carlos, que estoy contigo. Además, que lo que dijimos, estamos más feliz que nada, ¿me entiendes? Encima de la mesa, ¿no? Aquí, lanzadlo, por favor. ¿Y el pico? Vale. Bueno, Inés, bueno. El desplazamiento es el siguiente. Nos cogemos con nuestra pareja así, a la pata coja, vamos saliendo. Pasamos por detrás y volvemos. Y sale así. ¡Atento! Por pareja. Nos cogemos así con la pareja. A la pata coja. Pasamos el codo, volvemos y sale así. ¡Sentado! Ahí, ahí, con ritmo, con ritmo. Mira qué buen ritmo. Oh. Dani, ¿estamos bien? Sí, se está riendo. Inés, creo que soy la pareja más coordinada que hoy he visto saltar a patacoja. Vamos, es que no, mira, mira, observa a los demás. Venga, ir poniendo en la fila, en línea en la fila. Vale, y os cogéis como cuando habéis hecho de la mala cosa, pero todos juntos. ¿Cómo? Os cogéis como habéis cogido con la pared. Vale, os ponéis y colocaros tres en esta fila y ya. Frente a donde está. Mirando. Y si se cae, se coge así. Sí, pero para llegar. Sí, pero cuando es tan. Y yo sé, o sea, yo sí, perdón. Sí, pero sale de lejos. Sale de lejos, pero bueno, vosotros que... Se aprecia, se aprecia. Se aprecia. ¡No! ¡Ya vale! hecho.